vas a la peluquería? No, estuve con Freddy, mi peluquero Freddy. ¿Ah, sí? Ahí en la Valparaíso. Sí. Ajá. Estuve la semana pasada. En la peluquería muchos también se están haciendo barba y también uñas ahora. Sí, ¿sí? Yo lo mío es me hace recorte de pelo. ¿Sí? Y es que recorte. Sí, hay que recortar. Claro. Sí. Hay poco, pero hay que Freddy es un capo. Es que hay que cortar el pelo. ¿Sí? A los pelados. ¿Eh? ¿Sí? Porque un peluquero, te queda un melenudo así, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Dame pelo a mí. A ver, dame forma a mí. Aparte de lagarte un buen alisado de vez en cuando. Claro, claro, más vale una planchadita. Bueno, Luli Salazar opinó de la salida de Caputo. Luli también habla de economía, sí, ¿no? Sí, ¿querés ver el tuit que puso? Sí, por favor. Publicó un tuit muy interesante en su cuenta personal donde dijo que Dios nos ampare por la renuncia de Caputo. La verdad que Luli le encanta opinar de economía. Sí, bueno, sí. Será porque le habrá dado alguna clase especial. Aprendió por ósmosis con Redrado. Claro, bueno, dijo que Dios nos ampare y después hizo referencia a cómo está el país y que hace falta que nos pongamos las pilas como argentinos y podamos salir adelante. Luli presidente. Luli presidenta. Bueno, quería ser primera dama. Sí. Jimena Barón. Jimenita, la mujer del beso. La mujer del beso. Dijo o deslizó que quería ser vedette de una obra de Carmen Barbieri, Federico Val y Santiago Val. Próximamente. Entonces una seguidora de Jimena Barón le dijo, bueno, cuídate que estás soltera y te va a querer dar Federico Val. Ah, ¿y ella qué respondió? No, respondió Federico Val, que leyó el comentario. Sí. Y dijo, uy, mirá, como vedette, igual quédate tranquila, no te voy a hacer nada, tranquila, Jime, soy inofensivo. Sí. Ya que estamos, paso a decirte que vos... de vedette, no, me vuelvo loco, dice, ojalá, claro, dice, bueno. Mirá, ya así que ojo con Fedeval, que está, no sé si está en la búsqueda, porque también hizo una referencia a su soltería, dice que le da miedo volver a armar una relación después de Laurita Fernández, porque todos los buscan por su fama, entonces él querría salir con una chica que sea perfil bajo, y no que a los 10 minutos esté en tiene que buscar una chica, una guardería, que trabaje en una guardería. Claro, alguna docente de primario, alguna chica... que le gusta, ¿por qué no alguien que patina un kiosco, una costurera, una verdulera, algo así? Exacto. Bueno, dice que tiene miedo de rehacer su vida y que le gusta mucho volver a su casa y poderse jugar en red con los amigos. Está muy bien. Ahí, no sé si está tan bien. Y bueno, qué sé yo, juegan los chicos con las play. Cada vez conozco más, de hecho, hay muchos periodistas cordobeses que juegan que mucho. Que llegan la noche y en vez de salir a hacer actividad física, juegan al fútbol por red. Por red, sí, hay algunos me dijeron que le salía acá, no sé, en la mano. Casos, sí. Tanto agarrar el joystick. Tanto estar en casa. De tanto estar en casa. Tanto agarrar el joystick. Se escaran bastante. Sí. Así que ojo con eso. Bueno, Jait aprovechó y le pegó un palito más a Jorge Rial. Porque dijo, ¿te acordás de este tuit? O sea, publicó un tuit donde Jorge Rial bardeaba a los cordobeses. Ah, sí. Bueno, y sí. Ahora le dijo, Jorge Rial, los cordobeses son gente... ¿Ves esto? Pero y lo después, explicó después, Jorge. Sí, pero después ella, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Le dijo, mira cómo lo que es el karma, ¿no? Ahora vas a tener... Claro. Vas a ser abuelo. Abuelo de un cordobés. De un cordobés. Dice, ja, gracias, karma, dice. La verdad que al ángulo, Natacha Jait, no sé. Bueno, vamos a ver. No sé cuántos meses, debe estar de 3 meses ya, Morena Rial. Bueno, le mandamos un saludo a Morenita, que anda muchas todo felicidades. Bien. Eliana Mendoza es la amante, la del poliamor, digamos, la amante del esposo o novio de Florencia Peña. Basta con él. Qué lío, ¿no? Estos triángulos amorosos, bueno. No salgo de la sombra. Sí, dice que nadie la va a callar. Le mandó un audio, en realidad un WhatsApp, al manager de la pareja, diciéndole, a mí nadie me va a callar. Así que presenten todos los bozales legales que quieran, pero no me voy a callar y tengo muchas cosas más por contar. Así que bueno ahí estás viendo en pantalla quién es Eliana Mendoza, que quizás próximamente esté en el Bailando. Sí, seguro. Son muy oportunas para pelearse la gente. ¿Tenés noticia de Pampita? Sí, Pampita estuvo en la entrega de premios de Martín Fierro del Interior y se peleó con Andrea Taboada, que es una movilera, una cronista. Sí, sí. Se peleó y supuestamente le manoteó el teléfono. No. Hay un video que se filtró y notas sobre ella, a lo mejor sí, bueno. Se lo manoteó. No sé, pero es como que Pampita está ahora en este modo de no querer hablar. De no hablar con antes nada. Hablaba con la prensa, ahora no quiere hablar más con la pero prensa. Pero con nosotros habla siempre. Sí. Aparte, si te está diciendo no quiero hablar, no quiere hablar, tampoco la persiga. Bueno, le mandamos saludos a Pampita. Y finalmente, la Pata Villanueva publicó la foto
polémica del beso ese que le dio a Martín del Potro. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de que ella había confirmado que había tenido una relación con del Potro? Un beso. Después le hicieron una relación. Entonces dijo, no, voy a desmentirlo. Solamente fue un beso para un campeonato donde lo fui a ver y le di un beso y es de hace 7 años y no hubo nada, ni tuvimos una relación y salimos después de eso. Pero bueno, ahí está la foto de todos Pata nos Villanueva. Imaginamos. No, qué linda Pata Villanueva, ¿eh? A mí me parece que le quebró el saque, la verdad. Hola, ¿te acordás de mí? Te mandamos un saludo a la Pata. Que está bella, la Pata Villanueva. Sí, está bella, sí, está divina. Sí, es una mujeraza.